El día de hoy vamos a preparar estos muslos ahogados que quedan buenísimos, se los aseguro. Vamos a empezar por sazonar los muslos de pollo con un poquito de sal, pimienta negra, ajo en polvo y cebolla en polvo. Los llevamos a dorar a un sartén con un poquito de aceite perfectamente por ambos lados. Cuando estén listos los vamos a retirar y en el mismo sartén acitronamos una cebolla en julianas con nopales en tiritas bien delgaditas. Vamos a sazonar solamente con un poquito de sal y dejamos que esto se dore perfectamente. Para la salsa puse a tatemar tomatillo con un poquito de chile serrano, un pedacito de cebolla y 3 dientes de ajo, que vamos a licuar con cilantro, chile chipotle al gusto y un poquito de agua. En cuanto quede lista, vaciamos la salsa a los nopales con un poquito más de agua, sazonamos con consomé de pollo o puedes utilizar sal y metemos a nadar nuestros muslos de pollo que quedaron buenísimos. Después de 10 minutos los servimos y queda listísimo.